De hoy, chicos, le voy a presentar un monitoreo de dispositivos IoT en tiempo real, ¿ya? Vamos a ver un poquito de Raspberry, de Alexa, ¿no? Ahorita ya levanté a Alexa, acá está esperando ya para poder interactuar con nosotros. Y también ya tengo todas las Raspberry prendidas, así que voy a hacer una pequeña intro, ¿no? De algunas definiciones interesantes antes de irnos a la parte práctica. Y vamos a iniciar con la primera definición. ¿Qué es el Internet de las cosas, ¿no? También conocido como el IoT, ¿no? Internet of Things, ¿no? En inglés. Bien, el Internet de las Cosas no es más que la interacción con dispositivos que nos van a permitir, en este caso, obtener la información del mundo físico, del mundo real, ¿no? Por ejemplo, yo, que trabajo de repente en una empresa, yo quiero supervisar si de repente en mi domicilio alguien se está acercando de repente a mi domicilio y está viendo por el ojito, ¿no? O de repente está ahí parado, ¿no? Yo quiero saber y actuar en ese momento, ¿no? Porque obviamente es un desconocido. Ah, entonces, tranquilamente, yo podría obtener ese dato con una cámara IoT, recolecto de repente lo que se está filmando en tiempo real, obtengo el rostro de esta persona y automáticamente puedo hacer una aplicación para que esta foto que capture lo pueda enviar, en este caso, hacia la nube, ¿no? Y mediante un aplicativo, un correo, puedo yo recibir un correo, o de repente lo cuelgo de repente en una página y yo puedo tomar acción sobre lo que estoy viendo, ¿no? Y puedo saber si es que esta persona de repente, no sé, es mi familiar, es un conocido, es un amigo, o de repente hay una persona en la madrugada que está cerca de mi domicilio, ¿no? Está rondando, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? De lo que el IoT me puede permitir. Otro ejemplo, ya, a ver, si yo quiero obtener la temperatura de repente de algún salón, ¿no? Yo tengo una fábrica y yo tengo de repente un salón, en un ambiente tengo una granja de servidores. Y yo quiero monitorear la temperatura de ese ambiente, ¿no? Entonces pongo un sensor de repente de temperatura y yo quiero supervisar y tomar acción de acuerdo a lo que se recolecte, ¿no? Cada momento, ¿no? De repente yo quiero tomar acción cada segundo, ¿no? Quiero yo supervisar si es que este sensor, en algún momento, el umbral que yo he definido llega al tope o de repente es un umbral estándar, ¿no? Donde no tengo que tomar ninguna acción, ¿no? Entonces, cuando de repente este sensor llega a un tope, entonces yo tendría que activar de repente, no sé, alguna acción para que algún actuador de repente regule otro dispositivo dentro de esta granja de servidores, ¿no? Podría ser un ejemplo. Otro ejemplo de soluciones IoT, el tema de la gestión de flotas, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Ya sabemos que ellos allá en Estados Unidos monitorean todo el envío de estas gaseosas, ¿no? Donde se distribuyen a varios supermercados, a varias tiendas, ¿no? Ellos tienen todo el control de cada camión, ¿no? Sabe por dónde se está desplazando, ¿no? Tienen un mapa y ven, ¿no? Este camión A está que se desplaza a la zona de, por ejemplo, de Nueva Jersey, a la zona de Florida, ¿no? En tiempo real yo puedo saber si es que de repente este camión se está desviando, ¿no? Porque puede darse el caso, ¿no? Que este camión se desvíe, ¿no? De repente por ahí, no sé, no soy mal hablado, pero de repente el chofer se vaya a otro lugar y como que ese producto, como que puede ser que se lo retenga, ¿no? Y al final ese no es el fin, ¿no? La cosa es que entregue este producto al destino, ¿no? A ver, otro ejemplo de Internet de las Cosas, ¿no? ¿Quién no tiene una pulsera, ¿no? Un reloj inteligente, ¿no? ¿Y quién no está corriendo, ¿no? De repente en esos tiempos, o no maneja bicicleta, o no hace ejercicio en el gimnasio, ¿no? Y siempre tú estás midiendo de repente la temperatura, estás viendo cuántas calorías se está quemando, ¿no? Y esa información está viajando, en este caso, a la nube, ¿no? En este caso, al proveedor de la pulsera, ¿no? Mediante un aplicativo, tú puedes monitorear si de repente tu presión arterial está bien, si es que algún otro dato de la temperatura, estás bien, ¿no? Es como que tú vas monitoreando cada cuánto tiempo de repente tienes que hacer más ejercicio para que quemes más calorías y de repente llegues a tu objetivo, ¿no? De la semana, del mes, ¿no? Eso es lo que nos permite el IoT, ¿no? Y ahora con el tema de la pandemia también, ¿no? ¿Quién no quisiera tener un control de aforo, ¿no? Dentro de un establecimiento, ¿no? Si alguien tiene de repente, no sé, una tienda, un minimarket, y tu aforo antes de la pandemia, ¿no? Antes del COVID, ha sido de 20 personas, ¿no? En tu minimarket, ahora las condiciones han cambiado. Ya no vas a tener 20 personas como aforo, de repente 5, ¿no? Por el metro de distancia, ¿no? Entonces, el IoT se puede usar para múltiples casos de uso, no solamente para el tema del aforo, del tema de la control de la temperatura, ¿no? También puede controlar el tema de, no sé, detección de humo, detección de fuego, ¿no? En una fábrica de explosivos. Es muy interesante tener ahí un sensor de fuego, ¿no? Que se detecte en el momento que de repente hay una chispa que automáticamente se activa un sistema que active de repente el riego, ¿no? Que active de repente, no, salga agua, ¿no? Para que ese ambiente donde hay explosivos, obviamente no pase nada, ¿no? Ese es uno de los tantas ideas que uno podría implementar con IoT. Y acá viene el concepto de sensores, de actuadores,
de protocolos LPWAN, Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, hay múltiples tecnologías y términos que salen a partir del Internet de las Cosas. Voy a avanzar un poquito rápido para irnos a la demo. Hay unos componentes también que están dentro de una solución IoT. Ya hemos hablado de los sensores, ¿no? Los que van a recolectar la información del mundo físico, ¿no? Sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de fuego, sensores de humo, sensores de ultrasonido, que detectan en este caso la cercanía desde un dispositivo hacia el sensor, ¿no? Están detectando cuán lejano está este dispositivo, ¿no? Para ver el tema de la cercanía ahora, el tema del COVID, ¿no? Cada 100 metros las personas tienen que como que caminar. Estos sensores van a estar recolectando información cada cierto tiempo, ¿no? Uno va a estar definiendo con qué periodicidad se va a enviar los datos al gateway, ¿ya? Este gateway no es más que un dispositivo donde los dispositivos IoT van a enviar estos datos, ¿ya? Y este gateway es como que el intermediario para que lo envíe los datos que recolecta de los sensores IoT hacia la nube o hacia un servidor que puede ser físico, ¿ya? Dentro de este gateway pueden haber múltiples tecnologías, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere, no sé, tomar acción sobre, no sé, la temperatura de tu casa, ¿no? Tú quieres ver en tu salón, en tu sala, quieres saber en qué momento la temperatura llega a tal umbral, ¿no? Tranquilamente con un protocolo como Bluetooth, ¿no? Que es un protocolo de corto alcance, tranquilamente puedes implementar una solución smart home. Pero un caso industrial, por ejemplo, que tú quieras de repente, no sé, tomar acción sobre un campo de cultivo, ¿no? Que está de repente a kilómetros de tu domicilio, ¿no? Y en este campo de cultivo, uno sabe que no hay conexión a internet. No hay tampoco fluido eléctrico. Entonces, hay otras tecnologías. Ya no va a usar Bluetooth, ¿no? Porque Bluetooth tiene un tope. Entonces, acá ya viene el término de las tecnologías LPWAN, ¿no? Tenemos a LoRa, Sigfox, que son tecnologías que son de bajo consumo, de largo alcance, ¿no? Y estos dispositivos, que son los sensores, también, como no tienen un fluido eléctrico, tiene una batería de litio, que generalmente te dura años, ¿no? Y la telemetría que envían, en este caso, estos sensores, que son de largo alcance y bajo consumo, son muy pequeñas. La telemetría es muy, muy baja. ¿A qué me refiero con la telemetría? A la trama de datos, ¿no? Generalmente se envía el ID del dispositivo, el valor del sensor y la fecha que se ha recolectado, en este caso, el sensor, la lectura de lo que ha recolectado el sensor, ¿no? Tres valores, tres, cuatro atributos. No se envía un giga, no se envía un giga, son kilobyte, byte de datos. Es por eso que cuando envían los datos, estos protocolos de largo alcance y bajo consumo, no se gasta mucha batería, porque no estoy enviando mucha información, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también. Y estos datos que envía el gateway hacia la plataforma cloud, que puede ser AWS o puede ser también un servidor físico, generalmente se tiene que centralizar, ¿no? ¿Para qué? Para poder tomar acción sobre estos datos, ¿no? Porque de nada me sirve recolectarme toda la información de todos mis dispositivos si es que yo no genero de repente acción, si es que yo no monitoreo esto en tiempo real, si es que de repente no tomo acción sobre lo que pasa con mi sensor de cámara IoT, si es que mi sensor que detecta el fuego no toma acción, de nada me sirve, ¿no? Siempre hay que agregarle una lógica, una inteligencia a estos datos. Entonces llegan al servidor cloud o al servidor on-premise y después tendrían que verse a través de algún dashboard, de un microservicio, desde una herramienta de visualización para ver en qué momento estos sensores van cambiando sus umbrales en el tiempo, ¿no? De repente con algún dashboard en tiempo real, que ahora también lo vamos a ver, veo que este sensor a la 1 de la tarde de repente está normal, pero de repente en la noche el umbral ha crecido y está en rojo. Implica que yo tengo que tomar una acción en tiempo real. Entonces, eso es para que más o menos tengan los componentes ahí mapeados. Y ahora vamos a ver algunas verticales de manera general, ¿no? Dentro del IoT hay muchas verticales, ¿no? Por ejemplo, Smart Cities, yo puedo aplicar el IoT en el entorno de la agricultura, en el entorno de la industria del IoT, que es muy conocido, ¿no? Para manejar flotas, supervisar, en este caso, la producción de algunos productos dentro de una fábrica industrial. La gestión de flotas, como podemos ver acá, ¿no? Lo que les comentaba de la empresa Coca-Cola, ¿no? Que ellos siempre monitorean el envío de todos sus productos, el tema del edificio inteligente, ¿no? Supervisar si es que de repente en un ambiente no se tiene aforo y apagar las luces, ¿no? De manera automática. Obviamente esto te va a llevar a ahorrar energía, ¿no? Porque si no hay personas en un salón, de nada te sirve tener el foco prendido, ¿no? Es un gasto innecesario. El aire acondicionado también, ¿no? Tú podías activar eso con sensores, ¿no? Simplemente pones ahí algún sensor infrarrojo que detecte si alguien está entrando al salón o no. Si no hay nadie,
apaga los dispositivos para que no generes en este caso costo. Bien, ya estamos entrando un poquito ya al servicio. Ahora vamos a hacer una demo con IoT Core y con múltiples servicios, pero básicamente el servicio estrella de esta tarde es IoT Core. Este servicio me va a permitir gestionar grandes volúmenes de datos en cuestión de muchos dispositivos IoT. Si uno, por ejemplo, quiere recolectar información de la temperatura, ¿no?, de todo lo que les he mencionado, tranquilamente, puedes tú generar un objeto dentro de este servicio de IoT Core y este servicio te va a generar también unos certificados, ¿ya? Porque también uno de los talones de Aquiles de las soluciones de Internet de las Cosas es que como que tienen una mala fama que son inseguras, ¿no? ¿Qué hace AWS para asegurar esto? Genera certificados, ¿no? Con protocolos SSL, TLS, aseguran que los datos que se van a enviar desde el dispositivo IoT sean enviados de manera segura hacia AWS. Entonces, también cuando nosotros hagamos la demo, vamos a generar unos certificados digitales. ¿Cómo funciona por dentro IoT Core? Bien, estos datos que van a ser enviados desde múltiples dispositivos IoT, van a estar enviando cada cierto tiempo la telemetría que recolecta, ¿no?, de los sensores, ¿no? De repente, cada segundo, cada 5 segundos, cada 10 segundos, cada minuto. Esto como que uno lo define, ¿no?, dentro del dispositivo, dentro de la lógica o dentro de la inteligencia del dispositivo, ¿no? En este caso, yo les voy a mostrar las Raspberries y en cada Raspberry hay un Python que cada cierto tiempo va a estar enviando datos a IoT Core. Ya en este caso creo que le he puesto cada medio segundo, ya que envíe datos, ¿no? Pero esto como que uno ya lo puede calibrar. Estos datos se van a enviar a IoT Core, ¿correcto? Previamente se tiene que generar un certificado para poder enviar estos datos de manera segura. Y estos datos se van a enviar a un tópico MQTT, ¿ya? No se va a enviar por HTTP, ¿ya? Porque no es un protocolo óptimo para soluciones de IoT. El protocolo MQTT me va a permitir en este caso usar poco ancho de banda. Es por eso que la conexión es un poquito más segura. Y no voy a consumir en este caso mucha información de Internet, ¿no? La trama que yo recolecto de los dispositivos es muy baja, como comentaba. Entonces, estos dispositivos van a estar enviando data por el protocolo MQTT y estos datos se van a almacenar en un tópico y va a estar a la espera de suscriptores, ¿no? Hay que verlo como si fuera, a ver, para que se entienda, como un Apache Kafka, como un Kinesis Data Stream, como un Paxa, como un Evenhack, ¿no? Es muy parecido, pero la diferencia es que la información que se deje dentro de este tópico MQTT va a estar de manera temporal. No va a persistir la información, ¿no? Siempre tiene que haber algunos suscriptores que tomen acción sobre estos datos, ¿correcto? Esto lo vamos a ver ahora en la práctica. Ahora viene el concepto de motor de reglas. Este motor de reglas me va a permitir filtrar los datos que yo recolecto en el tópico, ¿no? Por ejemplo, yo envío datos de 5 Raspberries o de 10 Raspberries a un tópico MQTT específico. Este tópico MQTT hay que suponer que se llame data sensor. Así se llama mi tópico. Hay que verlo como una tabla para que se entienda. Lo que me va a permitir este motor de reglas es realizar el filtro a este nombre del tópico. No, por ejemplo, yo quiero select from el nombre del tópico. Where, cuando la temperatura es mayor a tanto. Yo quiero capturar esa telemetría. Lo demás no me interesa. Entonces, yo hago ese filtrado y podría también indicar que dentro del motor de reglas se configure también muchos destinos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con muchos destinos? Con muchas acciones para que estos mensajes no se queden solamente en IoT Core, sino que también se envíen a otros servicios de AWS, ¿no? Por ejemplo, una tarea de Dynamo, se invoque una función Lambda, se invoque de repente un SNS, se envíen los datos a Kinesis Data Stream para poder procesarlo en tiempo real y tiene múltiples otros servicios esta acción dentro del motor de reglas, que ahora lo vamos a ver nosotros. Como está aquí, ¿no? Estas son las acciones. Las acciones me van a permitir enviar los datos que se dejan en el tópico, ¿no?, dentro de IoT Core y los voy a enviar a otros servicios de AWS sin tener que programar ninguna línea de código. No va a desarrollar de repente un Python, un código en Java, nada que ver. Ya el servicio de IoT Core tiene integración nativa con otros servicios. Así que, de repente, los que no desarrollan, los que no conocen mucho de programación, tranquilamente pueden implementar esto. Esta es la arquitectura. Tengo los dispositivos que están enviando datos, ¿no?, con el certificado. Va a haber un componente llamado Device Gateway que va a supervisar que este device tenga el certificado que se generó en IoT Core. Si es que es el certificado que se generó en IoT Core, este Device Gateway va a dar el permiso para que se puedan enviar los datos al Message Broker, que es el que va a recolectar los
mensajes en el tópico MQTT. Luego, con el motor de reglas, se va a realizar un filtro SQL para poder indicar qué datos del tópico me interesan llevar a otros servicios, ¿no? Acá pueden ver que hay SQS, SNS, Babke, Kinesia String, funciones Lambda, Elasticsearch. Bien, llegó el momento. Esta es la demo y esta es una pequeña arquitectura. Yo digo pequeña porque se pueden agregar múltiples servicios más, pero esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿correcto? En mi caso ya tengo aquí las cuatro Raspberry que están encendidas y cada Raspberry está conectada a un sensor de HT11 que me va a permitir recolectar la información de la temperatura y la humedad, ¿correcto? Cada Raspberry también tiene un certificado digital, ¿ya? Estos certificados se han generado dentro del servicio de DTCore, ¿correcto? También lo vamos a ver a detalle. Vamos a ver en la consola que hay cuatro objetos dentro de DTCore, llamados Raspberry 1, Raspberry 2, Raspberry 3 y Raspberry 4. Luego, también cada Raspberry tiene un archivo Python. Este Python lo que va a hacer es recolectar la información que se está midiendo del sensor y cada cierto tiempo se va a enviar la telemetría a DTCore, ¿no? Mediante un endpoint, que también lo vamos a ver ahora. Luego, una vez que sus datos se están enviando a un tópico, yo voy a crear una regla, ¿ya? Esta regla lo que va a hacer es filtrar todos los datos que se envíen a este tópico. Y mediante dos acciones, voy a enviar estos datos que envíen los sensores IoT a dos servicios de AWS. Uno, Kinesia String, y la acción 2 lo va a enviar a Elasticsearch, ¿correcto? En la parte de arriba, ¿no? Cuando envíe los datos a Kinesia String, para los que de repente no conocen mucho este servicio, Kinesia String es un servicio para procesar datos en tiempo real. Entonces, cuando yo envíe los datos de la acción 1 a Kinesia String, yo desde una función lambda voy a estar sondeando si llega un nuevo dato a Kinesia String. Esta función lambda, que es cómputo a demanda, simplemente va a leer cada mensaje que recolecte de los dispositivos IoT y lo va a persistir en una tabla de Dynamo. Hasta ahí todo bien. Alexa lo va a explicar en un momento. Bajamos. La acción 2, también de manera simultánea, este es algo buenazo que me gusta de IoT Core, que tiene la opción de hasta poner 10 acciones. O sea, no solamente puedo enviar estas dos, sino puedo enviar hasta 8 servicios más. Y normalazo. Esto, yo que uso un poquito GCP, Cloud IoT y Azure IoT, no existe. Eso no se tiene hasta ahora. En este caso, AWS nada más lo tiene. Esa es una gran ventaja. Entonces, la acción de abajo va a enviar los mismos mensajes que envían aquí en DataString, también se van a enviar a Elasticsearch. ¿Qué es Elasticsearch? Bueno, es un servicio administrado que me va a permitir, en este caso, crear dashboard en tiempo real con la herramienta de Kibana, que también lo vamos a ver nosotros, ¿no? Vamos a ver que vamos a recolectar los datos de los dispositivos y estos gráficos que vamos a generar de manera sencilla van a ir cambiando cada cierto tiempo, ¿no? De repente yo quiero que estos gráficos se actualicen cada segundo, cada 5 segundos. Nos vamos a ver cómo va cambiando la gráfica en tiempo real. Luego, con mi amiga, ¿no? Acá mi amiga Alexa, que es la que me espera al costado, lo que yo le voy a decir es que me diga qué dispositivos se encuentran dentro de este ambiente, ¿no? Y automáticamente ya hay un skill que también yo he desarrollado que ya está esperando esta acción, ¿no? Y como los datos ya están en una tabla de Dynamo, simplemente Alexa activa la función lambda y la función lambda hace la búsqueda en la tabla de Dynamo. Y simplemente la tabla de Dynamo le da la respuesta a la función lambda y lambda ya se lo envía al skill de Alexa para que el eco emita en este caso la respuesta. ¿Correcto? Entonces, nos vamos a la demo, chicos. Llegó el momento. A ver, lo voy a compartir A ver, un momentito. Ya, toda esta arquitectura no la vamos a hacer desde cero, ¿ya? Yo ya tengo como que un stack, un YAML en CloudFormation, donde vamos a desplegar el cluster de Elasticsearch, el recurso de Kinesia String, la función lambda, la tabla de Dynamo y el tópico de SNS. Ah, esto de aquí de SNS no les comenté. Cuando se detecte también que la temperatura llega a 94, yo en tiempo real voy a recibir también un correo, ¿no? Indicándome de que la Raspberry 1, la Raspberry 2, ha superado tal umbral, ¿no? Y también me va a salir la fecha donde se ha recolectado los datos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo ya tengo acá un Cloud9 levantado, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear, en este caso, un stack en CloudFormation, donde ya tengo algunos recursos que se van a provisionar de manera automática, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, el string que se va a crear, tengo una tabla en Dynamo con una clave primaria compuesta,
tengo una función lambda, en este caso con Python 3.7, acá está el código también. Si es que yo uso alguna librería que no está dentro de la función lambda, puedo yo juntar un sig también, ¿no? Pero en este caso con un código simple lo puedo hacer, ¿no? No necesito otra librería en este caso. Defino también un rol para asociarlo a la función lambda, y este rol debe tener políticas, ¿no? En este caso, políticas específicas para que la función lambda pueda insertar datos a Dynamo, pueda enviar datos a SNS para yo recibir el correo y otras acciones más. Ahí también log, ¿no? Para poder reescribir en CloudWatch log. Luego voy a crear también un desencadenador para que cuando la función lambda esté sondeando cada cierto tiempo al Kinesis Data String, automáticamente recolecte los datos, ¿no? Acá está la integración con el desencadenador. Acá estoy creando un tópico en SNS y este tópico va a tener un suscriptor. En este caso, el suscriptor va a ser mi correo personal. Y por último, acá tengo la creación del dominio o clúster en Elasticsearch, ¿no? Donde vamos a hacer todos los gráficos en Kibana en tiempo real. Bien, vamos a desplegar todos estos recursos, ¿no? No lo vamos a hacer manualmente porque nos tomaría mucho tiempo. Acá ya tengo mi línea para poder crear el stack. No sé si alguno conoce CloudFormation, pero CloudFormation es un servicio que me va a permitir crear infraestructura como código, ¿no? A través de un archivo YAML o también puedo hacer un archivo JSON. No, le vamos a dar Enter, pero antes quiero mostrarles CloudFormation. Todavía no hay ningún stack en creación, ¿no? Vamos a ejecutar este comando. Y lo que va a hacer por detrás es crear un stack nuevo. Aquí está, ¿no? El stack se llama Stack Meetup IoT. Le damos clic y vamos a ver todos los recursos que se están desplegando, ¿no? Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Está que se crea el Kinesis Data String, el tópico en SNS, la tabla en Dynamo, el clúster de Elasticsearch, que es lo que se va a demorar más. Esto toma aproximadamente como unos 8 o 10 minutos, pero no importa, no importa que se demore. Vamos a actualizar para ver más o menos todos los recursos que se están creando. Por ejemplo, ya tengo la suscripción. Si es que yo entro a mi correo, yo debería haber recibido un mensaje, ¿no? Para confirmar la suscripción al tópico. Acá está, ¿no? Suscripción, confirmation. Voy a entrar y tengo que confirmar esta suscripción, ¿ya? Si es que yo no confirmo esta suscripción, SNS nunca me va a conocer, ¿ya? Yo le voy a decir que quiero recibir correos. Entonces, confirmo la suscripción y listo. Vamos a regresar a CloudFormation. ¿Qué más está creando? Bueno, casi todo eso se ha creado, ¿no? Tengo también el Kinesis Data String, ahora vamos a verlo. Aquí también se ha creado un recurso nuevo en Kinesis Data String. Aquí está, ¿no? Se llama Stream Raspberry. Vamos a ver otro recurso. La función lambda también ya se creó, ¿no? De manera automática. Con el código listo. Solamente hay que hacer un pequeño ajuste, porque el ARN lo tengo que especificar aquí. Y como se dan cuenta, también ha dependido, primero, que se cree el Kinesis Data String para crear la función lambda. ¿Por qué? Porque tengo que añadirlo como un desencadenador, ¿no? Ya se añadió, aquí está el stream Raspberry, y el código también se ha generado de manera automática, ¿no? Aquí está, ¿no? Lo que les comentaba. Cuando se detecte que la humedad es mayor a 93, yo voy a recibir un correo. Vamos a ver CloudFormation, ¿qué más hay? Y la tabla de Dynamo también, ¿no? Donde se van a persistir los datos que se recolectan de los dispositivos IoT. Aquí está. La tabla se llama Raspberry IoT. Esta tabla tiene una clave primaria compuesta, ¿no? Tiene dos campos, ¿no? El ID y el device. A ver, vamos por acá. Vamos a modificar un poquito este código porque aquí solamente una línea, ¿ya? No, nada más. En la línea 42 hay un parámetro que es el ARN del tópico, ¿ya? Este parámetro lo tengo que sacar del SNS. Así que me voy a SNS, mejor desde el CloudFormation, para hacerlo de manera más ordenada. Y aquí lo tengo, aquí está, este es el tópico. Voy a entrar al tópico. A ver, vamos a ver qué pasó. Acá está, este es el tópico, me pide el ARN. Para los que de repente no conocen esto un poquito de Amazon, ARN es el identificador que tiene cada recurso dentro de AWS. Es como que el DNI, ¿no? Por ejemplo, un bucket, una función lambda, una tabla en Dynamo, tiene un ARN, ¿no? A través de este ARN, yo voy a poder brindar permisos a los usuarios. Entonces, voy a copiar este ARN y lo voy a pegar en la línea número 42, ¿no? Para que se sepa desde qué tema se van a enviar los mensajes. Acá le voy a dar deploy, ¿no? Esto se ha actualizado hace poco. Antes me aparecía el botón guardar. Y voy a entrar al tema
y ustedes van a ver que ese tema pasó la ambulancia. Un ratito. Ya está, ya pasó. Voy a entrar al tema de SNS y van a ver que tiene una suscripción, ¿no? En este caso, yo puse mi correo dentro del archivo YAML, ¿no? Entonces, cuando alguien envía un mensaje por este tópico, yo también voy a recibir un correo. Ya confirmé, justo acá me sale verde, ¿no? Estado confirmado. Ahora, vamos a continuar. Esto se va a demorar un poquito porque hay un clúster de Elasticsearch que se está creando, ¿no? Como les comentaba, esto toma entre 8 a 10 minutos, ¿no? Pero esto no va a dar tiempo para hacerles una pequeña pruebita antes de hacer la demo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Espero que no se caiga la demo en vivo, porque siempre, siempre pasa algo. Así que igual yo tengo por ahí un backup, así que ya estoy preparado. Siempre hay que ser tolerante a fallos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un dispositivo dentro de IoT Core, ¿ya? Pero primero vamos a entrar al servicio. Vamos a IoT Core. Y como les comentaba, yo tengo algunos objetos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo la Raspberry 1, la Raspberry 2, la Raspberry 3, la Raspberry 4. Si yo quiero de repente crear un nuevo objeto, lo puedo hacer manualmente, lo puedo hacer con CloudFormation o lo puedo hacer también usando el AWS Clean. En este caso, voy a usar el AWS Clean. Voy a crear un nuevo objeto para poder generar unos certificados y voy a usar, en este caso, mi instancia de Cloud9 para enviar datos por el protocolo MQTT a IoT Core, ¿no? Y ustedes van a ver que en tiempo real, los datos que envíen desde mi Cloud9 lo voy a ver en un cliente MQTT de IoT Core. Voy a crear el objeto. Si yo actualizo esta lista, debería tener un objeto llamado Device Meetup. Aquí está, Device Meetup. Ojo que este objeto todavía no tiene un certificado, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije que todos los objetos que se generen en IoT Core tienen que tener un certificado, ¿no? Este certificado es como que la contraseña para que cuando lo descargue y lo asocie al dispositivo IoT pueda enviar mensajes. Ahora, continuamos. Puedo usar este comando también, ¿no? Eso es, me parece interesante para poder listar todos los objetos que tengo dentro de IoT Core, ¿no? Acá me va a aparecer cada dispositivo con su descripción, con su ARN, ¿no? En este caso tengo todo, ¿no? Lo mismo que puedo ver aquí, también lo estoy viendo en esta lista, ¿no? Es lo mismo. Vamos a continuar y ahora vamos a generar los certificados, ¿no? En este caso, a la hora que ejecute este comando en el AWS Clean, estos certificados se van a activar y también se van a generar un certificado y una clave privada y una clave pública que me van a permitir conectarme con IoT Core. Vamos a ejecutarlo. Ojo que la carpeta se llama Meetup, así que aquí van a aparecer tres archivos cuando yo ejecute este comando. Vamos a darle Enter. Aquí está, ¿no? Certificate, tengo la clave privada y tengo la clave pública, ¿no? De manera automática ya se creó todo. Ojo que lo mismo que estoy haciendo también lo puedo hacer manualmente, lo mismo. Ya, entonces ya tenemos el objeto y tenemos los certificados, pero están aislados, ¿no? Todavía no se ven. Ahora, vamos, todavía falta poco, ya falta poco. Vamos a crear una política. Ya, esta política va a ser muy importante para poder enviar datos desde el dispositivo IoT hacia la nube de AWS. En este caso, esta política la vamos a abrir de manera rápida y me dice que tengo todas las acciones dentro del servicio de IoT Core, ¿ya? Esto lo va a hacer de manera rápida, pero en un caso productivo, acá se tiene que especificar el ARN específico de tu dispositivo, ¿correcto? Yo lo estoy haciendo de manera rápida. Voy a crear una política dentro del servicio de IoT Core. Ya se creó. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ah, acá me olvidé de un tema, ya. Voy a copiar el ARN del certificado, ¿ya? Esto es muy importante, ¿ya? Porque con este ARN del certificado, yo voy a asociar la política que he creado hace un momento. Así que voy a copiar este ARN y lo voy a pegar en esta sentencia, ¿ya? Porque este siguiente comando lo que me va a permitir es añadir la política al certificado. Y después añadimos el certificado al objeto. ¿Correcto? Parece un trabalengua, pero espero que se pueda entender. Entonces, voy a ejecutar esta línea. Lo que hace es añadir la política al certificado. Correcto, si es que no sale error, es porque está bien. Luego, me falta añadir el certificado al objeto.
Vamos a verlo de manera visual para que ustedes también lo puedan entender. Voy a entrar aquí al objeto que he creado. Me voy a ir a la opción de seguridad. Y como se dan cuenta, no tiene ningún certificado asociado este objeto. Entonces, ahora, al ejecutar esta línea, ¿no? Acá tengo que modificar y tengo que poner el ARN. Así que esto lo cambio, ¿no? Este es un parámetro que me pide. Cuando yo ejecute esta línea, automáticamente este objeto va a tener un certificado. En esta pantalla va a aparecer. Vamos a ejecutarlo entonces por el Cloud9. También lo puedo hacer manualmente, ojo. Lo ejecutamos y listo, no me ha salido error. Voy a actualizar la página. Me voy a ir a la opción de seguridad y aquí está, ¿no? El certificado asociado. Si yo le doy clic, debe tener una política, porque también la asoció previamente. ¿Cómo se llama la política? Pol Meetup IoT. Ese nombre lo había ejecutado aquí. ¿Correcto? Ya estamos check. Listo. Ahora, vamos a hacer una prueba y vamos a enviar datos desde un Python, ¿no? Que yo tengo en mi Cloud9 y mediante el protocolo MQTT vamos a enviar datos a IoT Core. Lo bueno es que IoT Core tiene un cliente de MQTT. Así que vamos a usar ese cliente dándole clic en prueba. Acá me aparece, ¿no? Cliente de MQTT. Y vamos a ejecutar este Python, ¿no? Que va a enviar los datos, ¿no? En este caso, datos ficticios. Dentro de este Python tengo unos valores aleatorios que se van generando. Pero cuando haga la demo en vivo, que ya acabando esto ahorita lo muestro, yo ya no voy a enviar estos datos dummy, ¿no? Yo voy a enviar datos de un sensor de verdad. Entonces, lo único que tengo que cambiar, bueno, acá el endpoint, esto lo obtengo de esta página, ¿no? Aquí tengo la opción de configuración y aquí tengo el endpoint. Este valor es el que me pide a la hora de conectarme a IoT Core. Me pide también el SEA, que ya lo descargué, me pide el certificado y me pide la clave privada. El puerto por el cual trabaja IoT Core es el 8883, ¿no? Estos son unos parámetros por defecto. Y acá le estoy enviando, en este caso, el método connect. Y con el método public, lo que yo hago es enviar un mensaje al servicio de IoT Core, ¿no? Estoy enviando, en este caso, un string con el texto conectado. Y acá viene lo bueno. Acá estoy creando una función, ¿no? En Python llamado create payload, ¿no? Que tiene un arreglo, ¿no? Con 5 atributos, ¿no? El ID, la fecha de lectura, el nombre del device, que va a ser un random de todo lo que se contenga en esta lista. Y también la humedad y la temperatura, que también va a ser un random, que va a ir entre estos dos valores. Y luego, estoy ejecutando todo esto en un while infinito. Siempre voy a enviar datos a IoT Core. Entonces, vamos a ejecutarlo. Python 3, pongo el nombre del Python, le doy Enter, y ya estoy enviando datos a IoT Core. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo yo puedo ver estos datos en el cliente MQTT? Sencillo. Voy arriba y aquí está el nombre del tópico, ¿no? Se llama sensor-prueba-test. Voy a copiar este tópico. Ojo que este tópico yo lo estoy especificando aquí, ¿no? A la hora de publicar los mensajes estoy especificando el tópico. Y acá también. Entonces, cuando yo use el cliente MQTT de IoT Core y quiera suscribirme, acuérdense del concepto de publicación-suscripción. Me suscribo a este tema. Y automáticamente acá pueden ver los mensajes, ¿no? Que se envían por el protocolo MQTT, ¿no? Ya estoy enviando todo lo que recibo, es lo que estoy enviando desde el Cloud9, ¿correcto? Pues este dato ficticio, ¿no? Eso, la verdad que incluso hay un manual bien fácil dentro de IoT Core, ¿no? Ahí ya te sale todo el Python para que tú realices esta prueba. Voy a cancelar esto, no estoy solamente para antes, ahora le voy a mostrar la demo real. Lo limpio, y acá también me voy a cancelar, voy a eliminar esto, y voy a ponerles la cámara, la Raspberry, ¿no? Acá ya tengo todo listo. Ojo que todo lo que he hecho, ¿no? Con los objetos de la Raspberry 1, Raspberry 2, Raspberry 3, Raspberry 4, ya lo he hecho previamente. ¿Qué quiere decir? Que cada Raspberry ya tiene el certificado copiado. El certificado me refiero al SEA, al certificado como tal y a la clave privada. Ojo que estos tres archivos son importantes para yo poder establecer una conexión con el servicio de IoT Core, ¿no? Por ejemplo, en la línea 22 me pide, ¿no? El SEA, la clave privada, el certificado. Entonces, esto de aquí ya lo tiene cada Raspberry. A ver, seguimos. Vamos a ver si el stack ha terminado. Uno que entendería que
Bueno, ya falta poco, ya. Lo que falta solamente es el clúster de Elasticsearch. Pero podemos ir avanzando. Así que lo que yo voy a mostrarles es la conexión que tengo con cada Raspberry. En este caso voy a quitarle el cargador a mi laptop y voy a mostrarle más o menos lo que yo tengo armado aquí. Aquí está todas las Raspberries. A ver, me confirman si pueden ver. Hay cuatro Raspberries que están prendidas. Hay un Alexa y bueno, y atrás hay unos espectadores que están esperando también la demo. ¿Correcto? Listo. Yo para conectarme a cada Raspberry voy a usar el protocolo SSH. Correcto. Eso que acá tengo el MOBA. Previamente también ya me conecté, ya averigüé la IP que se le ha asignado a cada Raspberry y ya me conecté a cada una, ¿no? Por ejemplo, este es la Raspberry 1. Para que ustedes vean nada más que tiene un IP local distinto, ¿no? Este tiene la 1.10, la Raspberry 2, vamos a hacerle un ifconfig, tiene la 1.12, vamos a entrar a la Raspberry 3, debe tener otra IP, tiene la 1.9, y la Raspberry 4 tiene la IP 1.11, ¿no? Y como se dan cuenta, acá están los certificados, ¿no? El certificado como tal, la clave privada y el archivo SEA. La clave pública no se usa. Y también se tiene el archivo Python, ¿no? Zendata IoT, donde se está usando estos certificados. Cada Raspberry tiene certificados distintos, ¿ya? Ese es también para poder controlar la seguridad. No hay que suponer que alguien me robe la Raspberry. Lo que yo hago, simplemente desde IoT Core, desactivo o elimino el certificado. Como se dan cuenta, los certificados tienen distintos nombres, ¿no? Acá lo pueden ver. Ahora, lo bueno de usar también una Raspberry es que yo no necesito de repente tener un monitor, ¿no? Tranquilamente, para que ustedes puedan ver esto, parece interesante, yo me podría conectar de manera remota a cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, quiero conectarme de manera remota a la primera Raspberry, ¿no? Este tiene la IP 1.10. Me conecto por acá, le pongo la IP correcta. Ojo que dentro de cada Raspberry yo instalo un componente llamado XRDP, que es como un acceso remoto. Está cargando. Si me quiero loguear. Y aquí está, ¿no? Simplemente pongo mi usuario y mi contraseña, ¿no? Y ya tengo en este caso la conexión a la Raspberry desde mi laptop. O sea, no le he conectado a un monitor, ¿no? Tranquilamente también tiene salida para un HDMI, pero me estoy conectando de manera remota a la primera Raspberry, ¿no? Acá tranquilamente ya accedo, abro un terminal. Desde acá puedo ver los archivos, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, el Python, ¿no? El que hace toda la recolección de los sensores, ¿no? Aquí está. Ese es el mismo, pero como se dan cuenta, acá no hay datos dummy, ¿no? No es datos ficticios. Lo que yo estoy recolectando es la información del sensor. Aquí está, ¿no? Aquí está. El sensor es de Adafruit, ¿no? Uso la librería Adafruit de ht.rigentry, ¿no? En este caso ya hay una conexión con algunos pines, se usa algunas resistencias. Y con esta línea yo recolecto la humedad y la temperatura, ¿no? Puedo entrar a otra Raspberry lo mismo, ¿no? Por el acceso remoto, sin problemas. Bien, para no marearlos, para no aburrirlos también, voy a enviar los datos de cada Raspberry. Así que yo voy a usar el multisec para ejecutar el mismo comando Python al mismo tiempo. Multisec. Voy a usar toda la pantalla mejor. Y el archivo se llama Zendata IoT RAS, ¿no? En cada Raspberry se tiene este archivo Python. Voy a darle Enter. No se cayó. Funcionó la demo. Ya cada Raspberry está enviando datos de lo que se recolecta de cada DHT11, ¿no? Hay que acordarnos que el DHT11 recolecta la temperatura y la humedad. Como se dan cuenta, la primera Raspberry está enviando el atributo, el ID, el salón donde se encuentra, el nombre del device, la humedad, la temperatura y la fecha lectura, ¿no? Cada una tiene un valor distinto, ¿no? Por ejemplo, acá se tiene el device Raspberry 2, acá se tiene el device Raspberry 3, Raspberry 4, ¿correcto? Vamos a ver que estos datos estén llegando a IoT Core. Vamos a usar de nuevo el cliente MQTT. En este caso, vamos a ver el nombre del tópico, ¿no? Este es interesante. Me parece que era IoT, si es que no me equivoco, acá está, ¿no? IoT Device
En este caso, yo puedo poner un comodín. Por ejemplo, yo quiero obtener todos los datos que vienen en este tópico. Voy a ver aquí los datos y aquí está, ¿no? Todo lo que estoy recolectando de la Raspberry. Aquí lo estoy viendo, ¿no? Tengo datos de la Raspberry 1, de la Raspberry 2, de la Raspberry 3, ¿no? Las cuatro Raspberries. Ojo que estoy usando un comodín, ¿no? El Mitch. Acá tranquilamente puedo haber puesto la Raspberry 1, Raspberry 02, Raspberry 03 y solamente obtendría esos datos de cada dispositivo. Pero hay veces que se tiene que usar el comodín. Bien, ahora hay una regla, ¿no? Lo que les comentaba, donde ya yo recolecto los datos. Pero lo podría hacer también de cero para que lo puedan ver. Sin problemas, ¿no? Para que lo vean en vivo. Quiero ver si la tarea de Dynamo ya tiene datos. Ya, por ejemplo, ya se está recolectando la información, ¿no? De manera automática. ¿Por qué? Porque ya tuve una regla que configuré anteriormente, que se llama Rule Raspberry. En esta regla, como se dan cuenta, estoy haciendo un filtro a este tópico. Y estos datos que estoy recolectando los envío a Kinesis, al string Raspberry, y también los envío de manera paralela a Elasticsearch. Pero en este caso tengo que actualizarlo. ¿Por qué? Porque se ha generado una nueva URL del cluster de Elasticsearch. Así que en vivo lo vamos a hacer. Ojo que acá vienen algunas preguntas. Estas son todas las acciones, ¿no? Todos los servicios donde yo podría enviar los datos desde IoT Core a otros, ¿no? Por ejemplo, puedo enviar los datos a una tele Dynamo, puedo enviarlos a una función Lambda, a SNS, a SQS, a Kinesis Data String. Puedo volver a enviar los datos a IoT Core con otro tópico. Puedo enviar los datos a un S3, a Kinesis Data Firehose, a CloudWatch. Puedo enviarlo a una alarma, a Elasticsearch, ¿no? Y a otros más. Vamos a enviar los datos también a Elasticsearch. Entiendo que ya se ha creado mi cluster. Ya se creó, ¿no? Ya está el stack completo. Listo. Me voy a ir entrando, ¿no? Porque acá hay un pequeño cambio que tengo que realizar. Ese es lo bueno de CloudFormation, que lo crea todo rápido. Genial, ya está activo. Bien, vamos a la regla. Vamos a configurar una acción para que los datos también se envíen a Elasticsearch. Ojo, que ya hemos hecho esta primera parte, ¿no? Esto de acá no es... Ya estamos enviando los datos a Dynamo. ¿Por qué? Porque en la regla se tenía una acción que ya estaba configurada previamente donde enviaba los datos a Kinesis Data String. Y una función Lambda, que era la que hemos modificado, recolectaba estos datos y los enviaba a Dynamo. Si yo actualizo la tabla, para que ustedes vean en vivo, para que no piensen que esto ya está elaborado, esto acá se va a ir actualizando cada cierto tiempo. Voy a eliminar todo. Y se sigue aumentando la información, ¿no? Por ejemplo, acá... Voy a agruparlos por fecha de lectura, ¿no? ¿Cuándo se ha insertado? A las 4:38,6 segundos, ¿no? Hace poquito. Ahora está funcionando la demo. Entonces, ahora nos vamos a ubicar allá, en la regla, pero vamos a añadir una segunda acción, ¿no? Con el cluster de Elasticsearch, que ya se ha creado hace poco. Le damos clic en configurar acción y aquí nos va a salir el único recurso que tenemos en Elasticsearch. Bueno, se llama Es Monitoring IoT. Aquí está. Aquí lo podemos ver. Es Monitoring IoT. Vamos a seleccionar que este sea el clúster de envío. Acá voy a poner un ID. No sé, voy a poner, se me ocurre este ID. La verdad que este es una cadena. Voy a poner este valor para que cada vez que se envíe se genere un valor distinto. El nombre del índice voy a poner sensor-IoT. El tipo... IoT. Ojo que estos son cadenas. Y acá también me va a pedir un rol. Hay que acordarnos que los roles me van a permitir enviar datos desde un servicio a otro. No, en este caso, estos mensajes están en IoT Core y yo los voy a enviar a Elasticsearch. Entonces, me pide un rol. Voy a crear un rol y este rol lo voy a poner by Elasticsearch Meetup. Creo un rol. Y añado la acción. Listo. Ahora, voy a entrar a Elasticsearch. Y yo debería tener un índice. Aquí está, sensor IoT. ¿No? Se ha creado un índice. Y acá está la información que está almacenando. Todavía es poco, ¿no? Mientras yo actualice, voy a tener más información. ¿No? Estaba en 6, ¿no? Esto va a ir creciendo, no se preocupen. Ahora, voy a crear un dashboard en tiempo real en Kibana. Para poder entrar a Kibana... Solamente tengo que darle clic a este link, pero tengo que activar en este caso
una política. Aquí voy a poner mi IP, ¿no? Mi IP público. O tranquilamente lo puedo configurar con Nito o también para todo el mundo. Voy a poner la IP y para poder obtener mi IP pública, bueno, hay muchas páginas, pero yo voy a usar esta de acá, la de Amazon. Esta es mi IP pública. Acá yo puedo haber puesto de repente que sea también público, ¿no? Para todo el mundo. Pero lo quiero restringir. Quiero que solamente desde mi IP pública pueda acceder a Kibana. Actualizo. Esto va a tomar algunos segundos. A ver, vamos a ver cómo va esto. No está cargando. Vamos a actualizar la página. Listo. Ahora sí, vamos a entrar a Kibana. Vamos a crear un dashboard. Ya estamos por acabar. ¿Cómo vamos de tiempo, Carlos? Lo que vamos a hacer primero es crear un patrón de índice para poder generar un dashboard. Así que me voy a Visualize. Y aquí voy a poner el nombre del índice, ¿no? Que yo estoy enviando desde la regla de IoT. Este es el nombre del índice que yo he definido, ¿te acuerdas? Lo definí acá. Sensor IoT. Este índice es donde yo estoy enviando los datos que recolecto de mi Raspberry. Simplemente acá creo un patrón de índice para poder generar una visualización. Y acá vamos a ver que se están recolectando también todas las columnas, ¿no? La fecha de lectura, el device, la humedad, en la siguiente página tengo la temperatura, todo lo demás. Ahora vamos a crear un dashboard. Una visualización y de ahí un dashboard. Este dashboard quiero que sea ya de líneas, a partir de este índice. Ya, ahora voy a empezar a armarlo. Quiero yo que me grafique los atributos, por ejemplo, de la temperatura y la humedad. A ver, que acá obtenga el promedio cada cierto tiempo. Voy a ponerle acá el promedio del atributo de la humedad. Y acá le voy a poner humedad. Y quiero que también se grafique otra línea en el eje Y, con el promedio también. El campo temperatura, ¿no? Y acá le voy a poner temperatura. Y aquí abajo, quiero que en el eje X me salga la fecha de lectura. Bajo, ter, y acá selecciono el campo, ¿no? La fecha de lectura, aquí está. Este es, a ver si es que no me equivoco, si es ese. Y acá quiero que se agrupe alfabéticamente y quiero que muestre las 20 últimas lecturas. Actualizo. Ya, y ya está recolectando la información de la humedad y la temperatura. Pero este gráfico está estático. Qué bueno que haya salido en una. Yo quiero actualizar esta data cada segundo. Start. Vamos a ver cómo va cambiando. Ahí está, ya está cambiando en tiempo real. ¿Ven? Está cambiando el valor de la humedad. Vamos a hacer algo chévere. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo le dije que cuando la humedad de alguno de las Raspberries llegue a más de 93, me envía un correo? Vamos a forzarlo. ¿Qué les parece? Voy a tocar, ¿no? A propósito, voy a tocar la número 4. ¿Correcto? Ah, ojo que esto también lo puedo filtrar por Raspberry, ¿eh? Acá. Agrego un filtro y lo puedo filtrar por la Raspberry, ¿no? Por ejemplo, acá pongo el device y acá le pongo que sea igual y acá pongo la Raspberry. Raspberry 04. Quiero que solamente me muestre información de ese device. Ok. Está lineal, ¿no? O sea, está enviando la misma humedad. Pero yo quiero cambiar este dashboard de manera a propósito. Entonces voy a tocar el sensor de la Raspberry 4. ¿Sí lo pueden ver? Voy a tocarlo. Y ustedes van a ver que esa gráfica va a aumentar un poquito. Ahí está. Está aumentando. ¿Ven? Está creciendo. Porque la humedad está aumentando. ¿Ven la gráfica? Está creciendo. Ahora, si es que yo me voy aquí y reviso mi correo, debería tener varios mensajes, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí está, ¿no? Me llegó 5 correos.
Pero ustedes dirán, pero ¿por qué me está llegando? Ah, ya. Es que yo he definido una lógica dentro de la función lambda que cuando se detecta que la humedad de cualquiera de las raspberries llega a más de 93, me envíe un correo por SNS. Y aquí está, ¿no? En el ambiente Room 02, el dispositivo Raspberry 04 ha detectado que la humedad ha llegado a 95. ¿Cuándo sucedió? Hoy día a las 4 y 46 con 53 segundos. ¿Correcto? Bien, ya está casi toda la demo, pero falta un pequeño detalle. Vamos a interactuar con nuestra amiga Alexa. Solamente he hecho una actividad en Alexa, pero tranquilamente uno podría también obtener la información de alguna Raspberry, ¿no? Si es que uno le pregunta a Alexa, también se puede, pero ya me faltó tiempo, la verdad. Así que he hecho algo muy sencillo. Yo le voy a decir algo a mi amiga y ella me va a indicar qué dispositivos se encuentran en tal lugar, ¿correcto? Le vamos a decir una palabrita clave. Para que la vean, aquí están, para que las espera. Arrancamos entonces. Alexa, abrir mi monitoreo. Ah, ya se pone, a veces me da malcriada, se pone. Alexa, abrir mi monitoreo. Hola, bienvenido al monitoreo de tus dispositivos IoT. ¿Qué deseas conocer para ayudarte? ¿Qué dispositivos tengo en el almacén? En el almacén se tienen los siguientes dispositivos: la Raspberry 3 y Raspberry 4. Gracias. Como se dan cuenta, Alexa lo que ha hecho es leer una tarea de Dynamo, pero a partir He oído. ¿Qué dispositivos tengo en el almacén? de Alexa. Alexa, para. Vamos a ver la tarea de Dynamo. Yo tengo una pequeña tablita donde tengo esa relación, ¿no? Tengo almacén y tengo salón. Si yo le digo la otra opción, me va a salir Raspberry 1 y Raspberry 2, ¿no? Vamos a hacer esa prueba. Alexa, abrir mi monitoreo. Alexa, abrir mi monitoreo. Hola, bienvenido al monitoreo de tus dispositivos IoT. ¿Qué deseas conocer para ayudarte? ¿Qué dispositivos tengo en el salón? En el salón se tienen los siguientes dispositivos: la Raspberry 1 y Raspberry 2. Ya, como vieron muchachos, tranquilamente, si yo hubiese configurado de repente otra actividad, tranquilamente buscaba la data en otra tabla, ¿no? En la Raspberry IoT, y tranquilamente acá obtenía el último valor que se ha obtenido de la Raspberry 3, de la Raspberry 4, ¿no? Esa palabra de salón de almacén es como un parámetro que viaja por Alexa. Así que tranquilamente también ustedes lo pueden replicar, ¿no? Pero ya me faltó un poquito de tiempito. No sé si tienen alguna consulta, eso fue toda la demo. Espero les haya gustado.